Quinoa es una población que tiene mucha historia y la mayor cantidad de la población está dedicada a la cerámica, a la alfarería. Las manos que hablan, decimos nosotros. Aquí en el distrito de Quinoa somos casi el 70% de la población nos dedicamos al arte, a la cerámica. Esta artesanía yo he comenzado a trabajar, era de 16 años. Dios me ha dado ese talento, ese valor, esa fuerza, ese ánimo para poder aprender este trabajo. Y con este trabajo yo mantengo a mis familias, ayudo a mi esposo. A otros países, nuestros trabajos, hemos mandado a Estados Unidos. La gente no quería que trabajen sus familias cerámica, porque la tenía vergüenza. A mí me insultaban laminador de tierra, mano hueco, porque la plata pasa ahí mismo del hueco. Con la cerámica no se gana mucho. No gana. La mujer, la señora Fermina, su papá me insultaba. Su yerno ceramista, su hija ceramista, pero se escupió arriba, se volvió a su cara. Hace 35 años que yo me dedico aquí al arte de la cerámica, ¿no? En sí nos dedicamos casi toda la familia, ¿no? Mi esposa, mi hijo, los sobrinos, el hijo que tengo de 10 años también ya está manipulando, ya sabe algunos principios de la cerámica, ¿no? Después de los años difíciles que hemos pasado con el terrorismo, con la situación sociopolítica que hemos vivido aquí en la región, poco a poco se va recuperando el turismo, ¿no? Y estamos recibiendo más y más turistas, ¿no? Claro, de alguna manera estamos esforzándonos también, capacitándonos, mejorando la calidad de nuestros productos, también saliendo a algunas ferias nacionales, también fuera del país, y vamos poco a poco avanzando, ¿no? Siento pena al dejarte. Lo que hemos visto ha sido la parte de señalización al exterior, hacia la calle, y al interior de los talleres. Ellos han tenido también programas de capacitación para mejorar sus productos en la mezcla de la arcilla misma. Tenemos también la parte gastronómica, ¿no? Quinoa es un pueblo que tiene mucha fortaleza en la parte de gastronomía. El cuy frito, el chicharrón, el mondongo, el caldo de gallina, que tienen matices espectaculares y especiales del mismo pueblo. Adicionalmente tenemos mucha historia, porque cerca a un kilómetro tenemos el santuario histórico de la Pampa de Ayacucho, donde se llevó a cabo la última batalla por la independencia del Perú. Caminito imborrable. Bueno, yo me siento orgulloso de haber nacido en este pueblo. Es un lugar maravilloso, podemos decir. Orgulloso de nacer en el pueblo de Quinoa, en una tierra histórica. Siento pena al dejarte. Comparando con la presencia de turistas con años anteriores, este año han tenido mucho más presencia, que implica también mucho más venta para ellos, y empiezan a dinamizar la economía local. Y Ayacucho los espera en cualquier época del año. Tenemos sol todo el año, tenemos fiestas durante todos los meses, los carnavales, la Semana Santa, la Semana de Huamanga, la fiesta de las Cruces, las mismas fiestas patrias, la fiesta de la Virgen de Cocharcas acá en Quinoa, la Semana de la Libertad Americana en diciembre para visitar otra vez Quinoa. Son de pronto fechas importantes como para poder venir, visitar y vivir a Ayacucho.